Saludos desde el circuito de Campadró, cerca de la localidad barcelonesa de Manresa. Hoy vamos a ver aquí en Ipipurra, en este bloque de motor, una prueba de quads que se enmarca dentro del segundo Supertrack de Barcelona. Una jornada, una matinal, en la que también se pudieron ver pruebas de motos enduro, motos de motocross y motos de trail. Pero hoy, aquí, en este programa, lo que nos va a ocupar son los quads, estas fantásticas, espectaculares y maravillosas motos de cuatro ruedas. Antes de la prueba, los preparativos. Y aquí tenemos la máquina de Joel Bontús, era esa que veíamos, la Yamaha número 1. Los quads son una especialidad genuinamente americana. Cuando asistimos a los últimos preparativos, los últimos retoques de los mecánicos. Pero los quads poco a poco ya se van implantando en Europa vía Francia. Por eso los mejores actualmente en este deporte son los especialistas franceses. Y aquí en Barcelona, en el circuito de Campadró, donde hay todo este público, se ha citado una auténtica escuadra francesa. Empezando por este hombre, el señor Ramos. También Bontú, Le Mercier, Guillon, Quillon, L'Espagnol. Una auténtica armada francesa aquí en esta prueba de quads del segundo Supertrack de Barcelona. Cuando estamos asistiendo a la vuelta de reconocimiento, este circuito de Campadró es de 2.200 metros y es un circuito mixto que incluye trozos asfaltados y tramos de tierra. Además, por primera vez se ha incorporado un salto que va a hacer las delicias del numeroso público presente aquí en Manresa, muy cerquita de Barcelona. Ya tenemos a los quads en línea de salida. Faltan escasos segundos para que estas máquinas se pongan en marcha y brinden el auténtico espectáculo del motor que, como siempre, como cada semana, no se pierde. Y Ipipurra, cartel de 10 segundos, gas a fondo, y es la salida ya esta prueba de quads en este segundo Supertrack de Barcelona. Y la primera posición, que ya lo veíamos cogiéndolo ese hombre, Joel Bontú, con la Yamaha Banshee 3,5, tras el Philippe Dayreau, el segundo gran favorito. Y aquí tenemos la zona de tierra y el salto, la novedad, la incorporación de este Supertrack, este segundo Supertrack de Barcelona. Primera posición para Joel Bontú, segunda posición para Philippe Dayreau, el dúo francés de favoritos, de momento haciendo buenos los pronósticos aquí en Barcelona. Recordemos que la clasificación final en la prueba de quads de este Supertrack es la resultante de la suma de tres mangas. Por esto hay que rendir a tope en cada una de ellas. Joel Bontú, ahí está el líder, el número uno, el ganador de la Quad Tour de París. Observa y escucha su pilotaje. El cantillo fantástico de Joel Bontú, de momento líder. Y tras él, la escuadra francesa. Guillon, Ramos, Le Mercier, Quillon, todos ellos tras el campeonísimo Bontú. Y atento a esta Aníbal 600 de José Luis Álvarez. Una moto, un quad de cuatro tiempos con motor, chasis y depósito de Honda. Una máquina que, a causa de su excesivo peso, no le está facultando para hacer un buen papel en esta carrera. Clasificación provisional de esta carrera de quads del segundo Supertrack de Barcelona. Primero, ahí está Joel Bontú con su Yamaha Banshee. Segundo, Philippe Dayreau con la Honda 4Trax. Y tercero, Christian Quillon, también con una Yamaha Banshee de 3,5. Joel Bontú doblando ya corredores, encaminándose casi casi a placer en solitario hacia la línea de meta. Estamos en la última vuelta de esta prueba de quads. Y Bontú que miraba atrás, y ese cantillo espectacular sobre dos ruedas ha puesto el quad. Qué espectacular es esta modalidad de motociclismo. Joel Bontú, últimos metros, últimos giros, mirando atrás, levantándose sobre su quad, preparándose para la entrada casi casi a placer en línea de meta. Es el auténtico número uno, está encadenando una serie de victorias impresionante. Ha esperado a Philippe Dayreau y van a entrar los dos en línea de meta. Ha esperado Joel Bontú a Philippe Dayreau para batirle la misma llegada. Un acto, no vamos a decir que excesivamente deportivo. Llegada ya para los participantes de esta carrera de quads del segundo Supertrack de Barcelona. Y la victoria para este hombre, Joel Bontú, que dedica ahora el show a bordo de su quad para el público. Y este es Philippe Dayreau, algo indignado después de que casi casi se riera en su cara Joel Bontú, que sigue haciendo trompos y dando espectáculo, ganándose el aplauso del público que ha llenado hoy las instalaciones del circuito de Campadró en Manresa, cerca de Barcelona. El podium del ganador es Joel Bontú,
Y ahí está la clasificación, la tripleta francesa, Bontú, Dairo y Kellon. Yeah.